Esta es una Virgen sabia y prudente que salió a recibir a Cristo con la lámpara encendida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, tú has querido que Santa Rosa de Lima, encendida en tu amor, se apartara del mundo y se consagrara a ti en la penitencia. Concédenos por su intercesión que, siguiendo en la tierra el camino de la verdadera vida, lleguemos a alcanzar en el cielo de la abundancia de los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonenses. Hermanos, hoy os rogamos, a propósito de la última venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Que nadie, en modo alguno, os desoriente. Dios os llamó por medio del Evangelio que predicamos, para que sea vuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así, pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para todas clases de palabras y de obras buenas. Palabra del Señor. El Señor llega a regir a la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna los pueblos rectamente. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. El Señor llega a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor ya llega a regir la tierra. Aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que pagáis el décimo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho
la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guía ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. La lectura de los tesalonicenses, Tesalónica, que es la actual Salónica de Grecia, que sigue siendo todavía la ciudad con la comunidad más importante judía, un país eminentemente ortodoxo como es Grecia. Había el pensar que la venida de Jesucristo, la parusía, era inminente. Y ante esto hay una actitud de abandono. Por esto aquello de San Pablo que dirá, el que no trabaje, que no coma. Porque hemos oído que algunos de vosotros están desvagados, sin hacer nada, esperando que ahora vendrá el Señor a buscarnos y llevarnos. Y por tanto San Pablo los hace bajar de la nube y los aterriza en la verdad. Y los pone en una actitud de fidelidad a lo que han recibido, de palabra y por escrito. Y no en historias y monsergas y milongas que les vengan a explicar nadie, sino a estar en la fidelidad del día a día, en el trabajo santo de la conversión y en la propagación del Evangelio. El Señor os ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza. Os consuele internamente y os dé fuerzas para hacer de palabra y de obra cosas buenas. Actuad, vivid, sed testigos de la resurrección y del amor de Dios en vuestras vidas. Esta es la palabra que les da San Pablo a estos hermanos, junto con este Evangelio que ya en el día de ayer también tuvimos, estas palabras serias a unos prototipos. Cuando el hombre cae en lo leguleyo, cuando pierde la perspectiva de la gratuidad, de la gracia, entonces entra en la ley. Pero esta ley que lleva a lo que dice muy sabiamente aquí, que es filtrar el mosquito y tragarse el camello. El tiquismiquis. El estar aquí en el prescriptismo. Que llega un momento que hace perder la visión del bosque porque solamente se ve el árbol. Es una visión empobrecedora. Y el Señor está llamando a una conversión y a limpiar la copa por dentro. Y nos llama también a nosotros, a mí, fariseo ciego, límpiate por dentro. Y luego quedará limpia por fuera la copa, la persona, la vida. O sea, la rectitud de la intención del corazón a lo que se nos invita. A lo que el Señor a estos hombres no está dando la bronca, Padre. No está regañando ni riñendo, sino que está dando una palabra en orden, porque mis palabras son espíritu y son vida. Y el Señor quiere para estos hombres la salvación y que salgan de su engaño o del engaño que podamos tener nosotros. En este día celebramos Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, que suele serlo en el día 30 de este mes, como era tradición. Y antes del Concilio Vaticano II, cuando se celebraba la Santa. La Santa murió en un día 24 de agosto, que es mañana, San Bartolomé, apóstol. Por tanto, el día 23. Y el próximo año será año centenario, porque fue su muerte gloriosa en 1617. Por tanto, el próximo año será año centenario de la muerte de Santa Rosa de Lima, patrona de América, patrona de las Filipinas, patrona particularmente del Perú, su tierra de nacimiento, que tuvo la gran suerte también ella de compartir amistad con el gran San Martín de Porres, Fray Escoba, ambos de la familia dominicana. Ella de la Tercera Orden de Santo Domingo
y el religioso dominico. Por tanto, ambas figuras compartieron el mismo tiempo y fueron verdaderamente una gloria de aquel continente y de la Iglesia. Rosa, que en su casa vivía en un espíritu de interioridad, de oración, de una vida penitencial, por amor a Jesús y por amor a las almas, por amor a los pecadores. Y ahí es ahí una gloria, primera santa canonizada del continente americano. Que ella interceda por todo aquel mundo, por todos aquellos hermanos del continente, por los hermanos de las Filipinas, y nos ayude a nosotros a vivir la fidelidad de la fe. Con toda humildad presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo, para que Dios conceda la unidad a los cristianos, roguemos al Señor. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, roguemos al Señor. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, roguemos al Señor. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, roguemos al Señor. Para que Dios nos conceda poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada, roguemos al Señor. Escucha nuestras oraciones, ya que sin ti no podemos nada. Haznos fuertes con tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spirito militate, senti in animo contrito, se sia non ti dormi, se ti dice che ti dice questo Cristo. Domino di Dio. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te proclamamos admirable en tu Virgen Santa Rosa y humildemente rogamos a tu Divina Majestad que así como te complaces en los méritos de esta Virgen, aceptes igualmente complacido el culto que tu pueblo te tributa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Y al recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebremos la grandeza de tus designios. En ellos recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, su obispo auxiliar Sebastián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Josep y Rosé, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Rosa de Lima y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en casa, la palabra tuya no está en el corazón. Que llegue el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Oremos. Señor, fortalecidos con tu Eucaristía, te pedimos que, ejemplo de Santa Rosa de Lima, llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y nuestra vida sea un esfuerzo continuo por unirnos cada vez más a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Salve, a ti llamamos los pecadores, hijos de Eva, a ti
Señor,